Havana, oh na na. Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana. No importa que no sea gnocchi, si querés llamar a la suerte, poné tu jugada de Kini más 1.500 millones. ¡Mua! Kini más 1.500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. La Muni te invita a usar las bicis de Santa Fe Capital. Es fácil, bajate la app a tu celu, busca el bici punto más cercano y sumate a la movilidad sustentable. Estamos haciendo una ciudad mejor, Municipalidad de Santa Fe Capital. Reiniciar turismo, paquetes nacionales e internacionales. También tenemos la opción de armar tu viaje acorde a tu tiempo y presupuesto. Nos encontramos en plena peatonal San Martín, al 2347, local 14, Galería Florida. Somos la agencia que reinicia tu vida. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Por primera vez en nuestra historia hacemos cuatro grandes gasoductos de manera simultánea. Gran Santa Fe, Gran Rosario, Regional Sur y Regional Centro Segundo. 700 kilómetros de rutas, puentes y caminos, obras de energía eléctrica, acueductos, plantas potabilizadoras y redes de agua potable para más de 1.200.000 santafesinos y santafesinas que las esperaban. Hacemos y no paramos de hacer. Mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Bienvenidos una vez más a Retratos Urbanos. Esta ocasión tenemos invitados muy especiales y es un programa que va a estar cargado de energía puramente femenina. Bueno, eso nos caracteriza bastante, además de la pluralidad, la educación, la cultura. Y bueno, van a ser temas que vamos a abordar el día de hoy. Yo soy Eugenia Pascucci, la hija de la creadora de este programa, Pamela Coco. Y bueno, voy a arrancar el programa dándoles la bienvenida a nuestras dos panelistas, quienes son Verónica Cataneo, que es licenciada en artes visuales, maquilladora, y tiene un rol muy importante en su rubro, y con Mariel Paoletti, que es modelo profesional y profesora de francés. Bienvenidas, chicas. Gracias. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo están este domingo? Bien, pero muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos, ya por fin arrancó un poco más el frío, porque la verdad que no sabíamos cuándo iba a pasar en esta provincia. Bueno, pero chicas, hoy vamos a hablar un poquito primero, antes que nada, para que la gente quiera quedarse con nosotros. ¿Quién vamos a tener el día de hoy? Les cuento, primero vamos a estar con María Elena Gieto, que es arquitecta CEO de Verdicchio y Gieto Construcciones, es presidenta de la Comisión de Desarrolladores de Camarco, Argentina. Así que bueno, nos va a dar un enfoque muy importante sobre lo que es igualdad de género en la construcción. Bueno, le doy el pase a Mariel para que nos cuente quién más va a estar el día de hoy con nosotros. Bueno, ahí va también coaching Alejandra Iglesias. Ella desempeña su labor en el espacio terapéutico Bótica de Emociones, de aquí, de Santo Tomé. Bueno, y para finalizar, en el tercer bloque vamos a estar hablando de un tema muy importante, muy actual, como es la educación, las políticas públicas, el contexto y la coyuntura que se vive en la actualidad, en estos momentos históricos que nos tocan vivir, dentro de las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe. Bueno, y el día de hoy, además de estas temáticas interesantísimas que tenemos para mostrarles, bueno, tenemos una obra de arte maravillosa de nuestra artista de cabecera, Gloria Gense. Así es, le vamos a pedir al señor director, si es tan amable, de mostrarnos también su taller de Rafaela. Habíamos estado viendo algunas acuarelas. Gloria trabaja desde Rafaela, desde el interior, en la paz de su taller del artista, con acuarelas, con óleos, con acrílicos. Vamos a pasar a la siguiente imagen. También no solamente pinturas, sino dibujos, el trazo firme y definido de una línea sensible, de claros y oscuros, de luces y sombras, del retrato de la figuración, pero también los paisajes. Vamos a pasar a la próxima. Fíjense que también lo arquitectónico, que vamos a ver luego en el segundo bloque, está presente en la obra de Gloria a través de la construcción inmersa dentro de la naturaleza.
también el modelado del color, las luces y las sombras. Fíjense esta toma que sería desde abajo, ¿no? Desde un plano contrapicado, cómo impacta la naturaleza, cómo deja entrever esa luz natural y cómo se potencia la sombra y el follaje en esos árboles. Que si nos ponemos a ver es solamente unos árboles, pero qué significación y qué emociones despiertan a lo mejor en cada una de nosotras, ¿no? Porque a lo mejor Mariel, Euge, si yo les pregunto, ¿qué les parece a ustedes este cuadro? Seguramente van a tener experiencias diferentes en el mero hecho de contemplarlas, de percibirlas. Y no es que alguna esté bien u otra esté mal, sino que simplemente todas son bienvenidas y todas son aceptadas. Bueno, y eso es lo hermoso del arte y también es algo que caracteriza mucho a este programa de Retratos Urbanos, porque siempre nos encanta difundir mucho lo que es la pluralidad, que es un pilar fundamental de la democracia y que, bueno, para que exista la diversidad es importante escuchar y valorar todas las voces y entender que cada una tiene su propia perspectiva y su propio valor. Así que, bueno, muchísimas gracias por este hermoso análisis, Vero. Muy bellos los cuadros. Vamos a hacer un poquito los agradecimientos porque, como siempre, estamos muy hermosas y eso es gracias a gente que da mucho de su tiempo y de su trabajo para prepararnos así, para estar tan lindas para ustedes. Bueno, a mí me peina, como siempre, hay peluquería en Rivadavia y Eva Perón en Santa Fe. Miren lo que es este pelo, este lacio divino, chicos, increíble, hermoso, como siempre. Bueno, mi ropa es de Itza Indumentaria, Santa Fe, Doctor Zavalla y Primera Junta en Santa Fe también. Y bueno, chicas, ¿ustedes quién las viste hoy? Bueno, te cuento. Perdón. Justo me estaba mostrando el outfit. Bueno, perdón. Está bien, por favor. Aparte te quería decir que lo hacen con mucho amor. Aparte de proporcionar la ropa o el peinado o las uñas, se esmeran muchísimo en la amorosidad con que trabajan todos los días. A mí, como siempre, me acompaña Gunas de la India en su local de 9 de julio al 2800, atendido por Cari Fisore. El pelo me lo cuida Bochos con Carola, en General López y San Lorenzo. Y también agradecer muchísimo a Jessy Alonso, Mi Mundo en las Manos, por las bellísimas uñas con una metodología Chrome, que es la última, que es la metalizada, que están pidiendo muchísimo en las redes y las chicas fascinadas le con este color. Por favor, el señor director, si le puede hacer zoom, porque es increíble ese efecto, si ese collar, si pueden hacerle un poquito zoom a lo que es las manos, las uñas, ese collar hermoso de Gunas de la India. Le mandamos un beso enorme a Cari Fisore porque siempre nos acompaña, increíble, glamorosa como siempre. Bueno, y vos, Mari, también. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo quería agradecer a la gente de Peluquería Yabadoni, de aquí en Santo Tomé, en calle Avenida Luján 2227. Que siempre deja mi cabello impecable y con este brillo espectacular. Así que, y bueno, como siempre, agradecer a las chicas de Indumentaria Sin Palabras, de acá también de Santo Tomé, en calle Avenida Luján 2033. Bueno, genial. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Bueno, y esto es un poquito de la presentación de lo que va a ser este hermoso y rico programa. Bueno, y ahora les voy a pasar a dar un par de ecotips, si me los puede pasar el señor director, porque además también fomentamos mucho lo que es el ambiente y la protección del cuidado ecosistemático. No sé cómo ambiental. Decirlo. Ambiental. 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 ¿Para qué hacerlo tan raro, no? Bueno, vamos con el...
importante es tener presente al ambiente, nuestro hogar común. Hace poco también fue el Día del Ambiente Mundial, o sea, el Día Mundial del Ambiente, así que bueno, también es muy importante tenerlo siempre presente en nuestros hábitos diarios. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy. Estamos con María Elena Guieto. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Como siempre digo, encantada de estar en este espacio de mujeres con tanta energía, con tanta aptitud para todos los temas, ¿no? Bien. Bueno, tenías que venir de nuevo, ¿te acordás, Euge, que la habíamos invitado porque nos habíamos quedado con ganas de volver a escucharla? Sí, hace falta, porque además está bueno porque siempre cuando se hablan temas tan interesantes, una cosa lleva a la otra y siempre terminás teniendo temas que al final no se tocan porque todo es muy interesante. Lo que pasa es que hay muchos pendientes que tienen que ver con lo que es el mundo de trabajo de la mujer, y especialmente en una industria tan masculinizada como es la industria de la construcción. Bueno, pero sin embargo tenemos buenas noticias porque vamos creciendo a pasos agigantados, y es un poco de lo que queríamos hablar hoy. Bueno, sí, hoy les voy a contar, porque en la presentación no lo mencioné, pero vamos a hablar un poquito sobre lo que es el sello Igualar. Uh-huh. Bueno, esto es un programa, es una ley nacional que se implementó a partir de 2022, que busca justamente contribuir con lo que es la igualdad de género en el rubro de la construcción, como bien dice María Elena, que es un rubro que siempre ha sido muy masculinizado y que ahora es muy importante la inclusión de las mujeres en este rubro. Y que, bueno, también cómo podemos hacer con la arquitectura para fomentar un espacio y un entorno que también fomente lo que es la inclusión, ¿no te parece? Pero sin duda. En realidad el sello Igualar es una propuesta que viene desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y lo que intenta es llegar a todas las disciplinas, no solamente a la construcción. De hecho, las empresas en la construcción lo hemos adoptado como un desafío y vamos hacia eso, pero en realidad lo que intenta el programa Igualar es que las empresas puedan llegar a calificar en lo que sería un sistema, un lugar de trabajo más inclusivo, ¿no? Con mejores oportunidades, absolutamente, tanto para hombres, mujeres, como diversidades. Bueno, ya vamos a tener que ir cerrando este bloquecito, pero vamos a estar con María Elena en el segundo bloque, así que vamos a ir con una breve pausa y les pedimos por favor que se queden con nosotros para seguir escuchando más de esta interesantísima y fundamental temática. No importa que no sea ñoqui, si querés llamar a la suerte, poné tu jugada de Kini más 1.500 millones. ¡Mua! Kini más 1.500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. Primos, Restó Bar, un lugar tradicional en Santa Fe para disfrutar los mejores platos y lisos helados. San Martín y General López. La naturaleza convertida en arte se encuentra en Rosa del Desierto, Arreglos Florales. Haz tu pedido al 342-5198-612. Rosa del Desierto, Suipacha 2720. AI Peluquería, Rivadavia 2665 Santa Fe, turnos al 455-9835, WhatsApp 342-5104052. María Laura Doronzoro, cosmetóloga facial y corporal, drenaje linfático, presoterapia, depilación definitiva y mucho más. Comunícate al 342-4733-377. Moreno 2940. Retornamos con más Retratos Urbanos, muchas gracias por quedarse con nosotros y bueno, vamos a estar hablando con nuestra invitada que ya se las presenté recientemente, con María Elena Guieto. Bueno, Mari, en esta ocasión vamos a estar hablando un poquito sobre el sello Igualar, uh-huh. Cuál es su importancia y su repercusión en la sociedad. Uh-huh. Y bueno, quiero preguntarte si nos puedes contar un poquito de lo que es esto, y también cómo hacer para participar
participar, cómo ingresar? Perfecto. Primero, retomemos, el sello Igualar es un sello dedicado exclusivamente a empresas. Acá se trata que, bueno, yo vengo del mundo empresarial, por eso la idea que siempre perseguimos en nuestra comunidad empresarial es aplicar lo que se llama la perspectiva de género en cada una de las disciplinas. Específicamente en este caso lo que se intenta hacer es que en las empresas, a través del sello Igualar, la perspectiva de género entre y rompa con los estereotipos. ¿Los estereotipos de qué? De violencia en el trabajo, los estereotipos de sesgo, de desigualdad a la hora de distribuir las tareas de trabajo. Entonces, no puedo tampoco dejar de lado en nuestra industria de la construcción la unidad que tiene la perspectiva de género aplicados en las empresas junto a lo que es también el ambientalismo o la energía renovable. O cómo generar también un espacio de trabajo que se haga a partir de diseños hasta la utilización de materiales que sean sostenibles y sustentables. Todo esto que parece tan loco y muy difícil, sin embargo, se trata de algo muy simple, que es aplicar gestiones que logren que el trabajo empresarial sea absolutamente transversal. ¿Qué significa eso? Que puedan ocuparse en desarrollarlo equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo tienen que ser necesariamente inclusivos, o sea, con todos los géneros. De hecho, yo ya lo expliqué en el último programa, pero las empresas que son más competitivas y que tienen beneficios a la hora de la rentabilidad son aquellas que aplican los sistemas de equipo de trabajo con diversidades. Todos los géneros opinando en la misma sintonía, o sea, en la misma horizontalidad. El sello Igualar viene para rectificar los estereotipos de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio de Trabajo, en este caso el de Género y Diversidad, Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, lo que hace es hacer una pequeña auditoría dentro de la empresa, entonces hace un relevamiento del estado de las relaciones, cómo están ocupados los puestos de trabajo, cómo están, no solo los de trabajo, sino los de dirigencia, la participación de mujeres, especialmente en los cuadros de dirigencia y los ejecutivos. Y una vez que eso está más o menos auditado, lo que hace el ministerio es aportar herramientas o ejemplos o métodos para que justamente poder calificar. Por supuesto que la mejor calificación o la primer calificación tiene que ver con la capacitación con violencia de género. Claro. Y ahí es donde nosotros conocemos bien la ley Micaela, que es este eje, ¿no? Bien. Hablabas de empresas. ¿Han tenido oportunidad de trabajar con empresas públicas y privadas dentro de la política de género? Sí, de hecho está principalmente direccionado a aquellas que tienen interrelación entre público y privado, ¿no es cierto? Que es justamente las que más operarias pueden llegar a tener en su planta, ¿no? Bien, hablabas también de las distintas disciplinas, ¿no? Sí. ¿Ese abordaje se logra hacer? ¿Es fácil? ¿Se dificulta? ¿Logran alcanzar las expectativas? Mira, hay una realidad. Generalmente las empresas no lo tienen en cuenta, o sea, no lo tienen relevado, pero ya trabajan con perspectiva de género. Lo que hace acá, de una forma cotidiana, de una forma muy amigable. Por ejemplo, la forma en que se aborda el tema de los sanitarios. Hace bastante tiempo ya que las empresas tienen como unidad de utilización de sanitarios y no divididos por sexo, que es uno de los temas a aplicar para poder llegar a tener inclusión. El otro tema es la capacitación, como mencioné recién, en lo que es la violencia laboral dentro de los espacios de trabajo. También hay muchas empresas que ya se están allanando a eso. Otro tema podría ser los espacios de cuidado
para aquellas operarias o aquellas mujeres que tienen su lugar de amamantamiento. También hay muchas empresas que ya las vienen llevando adelante. O un tema muy común, que es la reducción del tiempo horario. Claro. Que hoy por hoy hay muchas empresas que, especialmente después de pandemia, lo han llevado adelante. Entonces, ¿qué hace este programa? Viene como a instrumentar todo eso, darle mayor contenido, enfatizar algunas cosas, otras no, y empieza a calificar. Entonces, es un proceso de recorrido donde la empresa termina logrando este sello. Bien, bien. Y te pregunto, ¿cómo se hace para calificar? Bueno, se hace a través de auditorías del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. O sea, no es que de pronto cualquiera califica, se hace un seguimiento, el Ministerio va auditando, va asesorando, va renovando y bueno, hasta que se obtiene el sello. La pregunta sería, ¿para qué nos sirve el sello? Porque el sello no es un sello que tenga una comercialización o tenga un sesgo onerario. Lo que sí hace es aportarle un valor agregado a la misma empresa y por lo tanto al producto. Entonces, en relación a esto, no es que cualquier empresa lo tiene, lo tiene que tener una empresa que esté calificada, claro, para tenerlo. Es como los sellos IRAN, claro, como puede ser el sello IRAN, el sello ISO también, donde cada uno califica en cuanto a calidad de contenido de la materia o el diseño o los procedimientos. En este caso sería una calificación especialmente de cómo cómo el lugar empresarial o la organización trabaja, genera trabajo y genera sus productos a través de una perspectiva, con una visión de perspectiva de género. Y además ambiental, eso es muy importante. Es que van de la mano. De la mano. Necesariamente las visiones con perspectiva de género tienen que ir de la mano con lo ambiental. Bien. En el caso que algún empresario, alguna pyme, esté interesado en participar y acreditar este sello, ¿cuáles serían los mecanismos para comunicarse con el Ministerio de Género y Diversidad? Bueno, la provincia misma, la provincia de Santa Fe, tiene también sellos propios, como el sello Mujer, que premia o justamente difunde con prioridad aquellas empresas que tienen mujeres dentro de sus lugares de gobernanza. En este caso, se podrían dirigir a la misma provincia o bien a través de los mecanismos de comunicación del mismo ministerio a nivel nacional. El otro tema que sí es importante recalcar es que una vez obtenido el sello, la transformación que logran las empresas es absolutamente buena. O sea, estamos hablando de procesos de producción altamente calificados, seguidos con políticas o con, mejor dicho, con herramientas donde hay grandes equipos de trabajo con mucha diversidad de opinión. Entonces, el producto que termina saliendo es un producto que se genera con lo que sería un producto amigable y dirigido más que nada a un consumidor responsable. Entonces acá hablemos también de lo que pide la sociedad, porque en realidad el sello es un sello que le dan valor agregado a la comercialización de los productos de la empresa, pero es algo que ya el consumidor responsable está pidiendo y está reclamando, porque todos, a raíz de después de pandemia, hemos ido entendiendo que en la medida en que podamos, de una forma oneraria, comprar o no un producto, estamos premiando o estamos negando a determinada generación de productos que puedan ser sustentables o no. Y bueno, ese es el camino que intenta fomentar este sello, ¿no? Bien. Bueno, María, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lamentablemente ya tenemos que cerrar esta entrevista. Ya sabemos que los tiempos de la televisión son tiranos, pero bueno, siempre estás invitada a participar con nosotros seguir informándonos sobre la inclusión, sobre la importancia de tener una equidad real en la sociedad
y de cómo abordar la arquitectura desde un punto de vista más inclusivo. Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, sigamos por el camino de la equidad, ¿no? Gracias. Siempre. Bueno, gracias. Bueno, y los invito a quedarse, a prepararse unos mates, a relajarse un rato y ahora vamos a ir a una breve pausa y ya seguimos con más Retratos Urbanos. En Santa Fe, hacemos 1001 obras. Por primera vez en nuestra historia, hacemos 4 grandes gasoductos de manera simultánea. Gran Santa Fe, Gran Rosario, Regional Sur y Regional Centro Segundo. 700 kilómetros de rutas, puentes y caminos, obras de energía eléctrica, acueductos, plantas potabilizadoras y redes de agua potable para más de 1.200.000 santafesinos y santafesinas que las esperaban. Hacemos y no paramos de hacer. 1001 obras. Hacemos Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces. La Muni te invita a usar las bicis de Santa Fe Capital. Es fácil, bajate la app a tu celu, busca el bici punto más cercano y sumate a la movilidad sustentable. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Retornamos con más Retratos Urbanos, así que bueno, muchísimas gracias por quedarse con nosotros y le vamos a dar la bienvenida a nuestra segunda invitada del día de hoy. En esta ocasión estaremos hablando con Alejandra Iglesias. Bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy agradecida de la invitación, así que acá a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias a vos por presentarte y por darnos a conocer tu labor tan interesante. Bueno, como ya la presenté en el principio, Alejandra es coach integral, se dedica a hacer una labor muy importante en lo que es la espiritualidad y nos va a contar un poquito cómo relacionarnos mejor con nuestro ser interior. Contanos un poco, ¿cómo empieza este trabajo tan interesante que vos tenés? En realidad, cuando estoy estudiando, cuando me estoy por recibir de coach, me di cuenta que lo mío era por la parte más integral. Me gusta más trabajar las emociones, me gusta más trabajar con el alma de las personas. Y bueno, en ese encuentro privado que tenemos, salen muchas cuestiones. Y bueno, abordo la temática de la sesión con todas las técnicas que vengo aprendiendo desde hace un par de tiempo. Sí, me imagino que tenés una trayectoria muy interesante. Bueno, ella tiene un espacio que se llama Bótica de Emociones aquí en Santo Tomé. El espacio lo compartimos con otras terapeutas. Ajá. El espacio no es físico mío, lo alquilo. Ajá, bien. Pero sí, es como mío. Bueno, y contanos un poquitito como para saber cómo desarrollas tu labor. ¿Cuáles son? Ahí tenemos un par de imágenes en sesiones, la verdad se ven muy relajantes. Por ejemplo, ¿esta sesión de qué es? ¿Una sesión de meditación? Esa es, hago talleres una vez al mes. Ajá. Comparto distintas alternativas, depende de la temática que esté empleando. Por ejemplo, dentro de una semana hago un taller de sanar el niño interior.
Y bueno, en ese taller vamos a hacer una regresión hacia el vientre de la mamá justamente para sentir qué emociones sintió nuestra mamá, qué nos pasa en ese vientre materno para poder transformar en caso de que haya que transformar alguna emoción discordante en nosotros. Bueno, es muy interesante. Vos sabés que a mí me gusta muchísimo la astrología desde hace muchos años. Yo la verdad que estudio desde que soy bastante chica. Y sé que la luna que nosotros tenemos, aparte de tener el sol es lo que nosotros viste del día que nacimos. Y la luna justamente habla de un poco la relación con la madre desde el vientre materno, desde la infancia, y que estas cuestiones son cosas que después influyen enormemente en todo lo que son relaciones personales, relaciones de pareja, vínculos amorosos y también relaciones de amistades. Entonces es muy importante y creo que tiene que ver también con lo que decís del niño interior. Básicamente yo voy más a la persona, a lo que le pasa a la persona. La persona cuando va a una sesión va con un problema, plantea un objetivo. Yo como coach tengo el compromiso de brindarle las herramientas para que pueda potenciarse, pueda encontrar su potencial y encontrar su verdadero ser, digamos, su expansión como persona. Ale, estaba pensando, si alguien, por ejemplo, con ansiedad te va a buscar a Botica y te plantea cuál es el tratamiento adecuado, ¿no?, para que vos puedas recomendarle, ¿tiene que dejar el tratamiento tradicional o son técnicas que se pueden dar simultáneamente? Nosotros, yo como profesional, como coach, siempre estoy atenta a cualquier, ante todo la humildad del profesional, ¿no?, de poder acompañar al consultante, pero con el objetivo de decir, bueno, hasta acá puedo con lo que yo sé, porque no soy médico, no somos médicos ni psicólogos. Entonces, cuando podés tener un acompañamiento desde otro lugar, digamos, el consultante puede continuar con su terapia psicológica en caso de que la haya tenido en algún momento, o enviarlo a que pueda tener una consulta con un profesional y estar conmigo a la vez, como coach. Bien, gracias. A vos. Bien, son terapias, entonces podríamos decir que si bien no son alternativas, se complementan una a la otra. Sí. Y en ese complementarse una a la otra, ¿cómo sería, pues, explica un poquito para que la gente por ahí en su casa, ¿cómo es el acompañamiento que se le hace a la persona, al consultante que va hacia vos? El acompañamiento es, como coach, yo tengo una escucha activa para poder saber qué me está trayendo el consultante. O sea, la conversación es una herramienta fundamental en nosotros como profesionales. La conversación y la escucha activa. Escucha activa, ¿qué quiero decir con escucha activa? No tengo juicio hacia lo que me está contando el consultante. Porque si yo desde mi lugar empiezo a tener juicios sobre la persona, no podría estar haciendo el trabajo como tiene que ser. Bien. Entonces, en esa conversación, en ese espacio de conversación, el coach observa la corporalidad, porque el cuerpo expresa y habla lo que la boca tal vez calla, las emociones que juegan un papel muy importante en una sesión. Bien, ¿y cuáles son las temáticas por las que hoy por hoy la gente más consulta o se acerca hacia vos? Y hoy por hoy, como hay muchísima información, la gente tiene mucho acceso a informarse sobre las cuestiones emocionales, la mayoría de las personas van porque no saben qué es lo que quieren. No saben cuál es su plan de alma. O sea, se sienten perdidos, básicamente. ¿Sería su misión? ¿La misión es el plan de alma? Exactamente. Bien. Exactamente. Bien, veíamos unas alitas ahí en Botica. ¿Trabajás con ángeles? Contanos un poquito. Bueno, en las terapias yo me canalizo y tengo la presencia de los ángeles. Porque la utilizo conmigo misma, entonces
también. Y comparto, hago talleres con Susana Majul, que es una canalizadora argentina, muy conocida. Sí, sí. Y bueno, me nutro de todas esas herramientas que amo realmente. Compartirlas, poder compartirlas con los consultantes. Bien. Porque son sanadoras. ¿Cualquier credo o alguien que sea ateo también puede recibir estas terapias? La espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Bien. Bueno, yo creo que es muy importante porque la espiritualidad es un aspecto del ser muy metafísico, que uno es como que no puede negar que existe, porque si bien uno puede ser ateo y puede decir, bueno, no sé, no creo en Dios, la espiritualidad es algo que está constantemente presente y que creo que es lo que nos distingue de la raza puramente animal, justamente lo que nos hace evolucionar a los humanos como especie. Yo creo que es nuestra capacidad de analizarlo todo, de hacernos preguntas a nosotros mismos y de estar conectados internamente con nuestro propio ser, que por ahí somos como almas, ¿no? Como que suena como algo muy, muy metafísico, muy subjetivo, pero es algo muy concreto en realidad, porque es lo que nos termina motivando a ser quienes somos y lo que después determina nuestro camino, nuestras decisiones en la vida. Y creo que, bueno, el aspecto energético es algo innegable, porque la materia, si bien es materia, está compuesta por átomos de energía, entonces todo vibra en alguna medida mayor o menor. Es muy importante tener en cuenta que nosotros somos una estrella cósmica. Es muy importante tener en cuenta que nosotros venimos de Dios. Por eso decimos, somos uno. No estamos hablando de un Dios en particular, sino que somos como una red. Somos, exacto. Somos, o sea, como una red. No es casual que compone Dios, ¿no? Que tengamos las mismas botas, las mismas, sí, por ejemplo. O los mismos anillos con nuestra productora. No es casual que esto esté sucediendo hoy. Nada es casual. Nada es casual. Nada es casual. Nada es casual. Todo es causal. Y somos responsables. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y somos responsables de las decisiones que tomamos y estamos creando la próxima situación de nuestra vida en base a la autodeterminación que también tomando. Bueno, mira, esto es algo muy interesante porque yo justamente estoy estudiando algo de todo esto básicamente por mis propios medios. Es una lástima que desde la educación no podamos tener ninguna de estas herramientas, porque al final son algo muy, muy importante que nos ayuda a tomar el camino realmente preciso para nosotros y que nos ayuda a encontrar básicamente lo que es nuestra misión en la vida y por qué hemos llegado a donde estamos. Porque si bien como seres individuales por ahí puede parecer que somos una hormiguita frente a un universo enorme, fíjate cómo hay personas que logran hacer la diferencia en la humanidad y logran quedar desde aquí a 200 años, todavía los recordamos. Eso es muy importante lo que me estás trayendo, pero yo te diría que como se está transformando todo en este momento, yo por te la diría de Acuario. Yo te diría que lo que está sucediendo es lo correcto y perfecto. Todo es perfecto en realidad, aunque no, exacto, lo entendamos. El, exacto, universo tiene sus propios órdenes. El plan de alma que traemos desde el día que nacemos, bueno, eso sería para tratarlo, trabajarlo en otro, en otra, porque es lo que más amo. Cuando nacemos tenemos un plan de alma escrito y obviamente que cuando llegamos acá nos olvidamos de eso. Menos mal que nos olvidamos, porque no sabemos cómo fuimos en otras vidas, así que venimos, sí, sí, a evolucionar nuestro proceso de vida acá, en este momento. Muchísimas gracias, Ale, y bueno, quedamos muchísimas para otros programas, ¿no? Porque mucho volvé. Para... Así es. Muchas gracias. Bueno, sos siempre bienvenida, porque la verdad que nos encanta abordar un espacio más espiritual del ser, conectarnos con nuestro ser interior para poder lograr una mejor vida para nosotros, para quienes nos rodean. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Puedo cerrar con algo? Sí, por supuesto. Todas las respuestas que buscamos afuera, está busquémosla dentro de nuestro corazón. Ley de causa y efecto se llama eso. Es un principio universal muy importante. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Bueno, pero nos vamos a ir un corte porque así es la televisión, son tiempos tiranos, lo digo siempre. Pero bueno, vamos a volver con más retratos urbanos en breves y los invitamos a quedarse con más de nosotros. Gracias por... Logramos la media sanción de la ley de prisión preventiva ante la violación de una perimetral. Queremos que sea ley. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe.
No importa que no sea gnocchi, si querés llamar a la suerte, poné tu jugada de Kini más 1.500 millones. ¡Muah! Kini más 1.500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. En Santa Fe, hacemos mil y una obras. Por primera vez en nuestra historia, hacemos 4 grandes gasoductos de manera simultánea. Gran Santa Fe, Gran Rosario, Regional Sur y Regional Centro Segundo. 700 kilómetros de rutas, puentes y caminos, obras de energía eléctrica, acueductos, plantas potabilizadoras y redes de agua potable para más de 1.200.000 santafesinos y santafesinas que las esperaban. Hacemos y no paramos de hacer. Mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Reiniciar turismo, paquetes nacionales e internacionales. También tenemos la opción de armar tu viaje acorde a tu tiempo y presupuesto. Nos encontramos en plena peatonal San Martín, al 2347, local 14, Galería Florida. Somos la agencia que reinicia tu vida. Bienvenidos con más retratos urbanos y bueno, esta vez vamos a estar con nuestras panelistas hablando un poco sobre periodismo de opinión y hablando sobre educación, que es un tema tan importante que termina siendo la base de nuestra sociedad. Bueno, acá estamos con nuestras dos panelistas, son dos profesoras, cada una en su rubro, cada una en su especialidad, pero fomentando siempre la diversidad y la cultura. Bueno, chicas, ¿cuál es su enfoque? ¿Qué piensan que está pasando con la educación en este momento? Bueno, yo soy una apasionada, ¿no? Mira, no quiero ser autorreferencial, pero se me viene a la mente una anécdota de mi jardín inicial, ¿no? De la sala de 5 de antes, que la maestra la llama a mi mamá por teléfono diciendo que había alguien en la sala que estaba haciendo de maestra, que todos los nenitos iban a hacer la carpeta de plástica. Bueno, ahí arrancó mi vocación por la educación, así que puedo decir que es lo que me motiva habitualmente. Claramente estamos en una etapa de transformación, ¿no? Hace años que nos venimos transformando, pero este contexto actual, que también, bueno, hoy lo hablábamos un poquito en las charlas de producción, el contexto de la alfabetización tecnológica, de algunos ejes transversales que atraviesan el contexto y nos desafían a seguir pensando la educación desde una mirada que desde la plástica misma lo decimos desde el pensamiento divergente, ¿no? Desde incorporar la mirada artística, pero no para sacar más artistas, sino para llevar a la educación ese pensamiento que tiene que ver con múltiples soluciones para un problema. El trabajo en equipo, el trabajo ya no es en la soledad de un escritorio, la mirada en los modos de enseñar, replantear y redireccionar ciertas cuestiones tan inherentes y tan arraigadas en nuestra educación. A la educación nos cuesta muchísimo transformarla, ¿por qué? Porque seguimos anclados en, recién se fue María Elena Quieto, pero en la arquitectura, en cuestiones muy, muy arraigadas a lo que es el siglo pasado y bueno, tenemos que dar ese gran salto cuántico de poder ir hacia el constructivismo, hacia otra mirada más ambigua, digo yo, ¿no? El do it with other, que dicen los estadounidenses, que es fundamental en esta época. Hoy en educación, en las empresas, en todos lados, en cualquier organización se habla de trabajo en equipo y de integralidad. Trabajo en equipo es algo muy importante y también, bueno, la implementación de nuevos métodos educativos que son por ahí polémicos, que por ahí pueden generar una opinión negativa o positiva, como lo es, por ejemplo, la inteligencia artificial. Hoy justamente estaba leyendo una noticia que dice que una de las habilidades más importantes del futuro va a ser justamente el manejo correcto de la inteligencia artificial y que el 90% de la gente hoy en día no la sabe utilizar y tampoco hay mecanismos como para aprender a utilizarla. Por otro lado, también hay otra noticia de que en Suiza dejaron de utilizar computadoras, celulares, mecanismos de Wi-Fi, internet, y para volver a los libros de manual. Y la verdad es que es como diverso, porque acá tenemos dos posturas opuestas. ¿Ustedes qué piensan? Yo ¿Qué piensan de la inteligencia artificial en la educación? Sí, muy polarizada, ¿no?
Hay que buscar siempre un término medio, porque si bien, o sea, no llegar al exceso de lo tecnológico, usarlo, y un uso debido y consciente, lo que siempre decimos como docentes, ¿no? En las reuniones de padres y demás. Está fantástico el celular, está fantástico el uso del celular, pero a ver, ¿qué hacemos con el celular? ¿Cómo lo usamos? Como una herramienta pedagógica, como recurso pedagógico, va fantástico. Pero como bien decía Euge, o sea, hay que medir y direccionar bien el uso de lo que se va a usar, porque si no es como que por ahí eso genera el mal uso. O sea, mientras el docente está dando la clase, es necesario que los chicos atiendan la explicación. Y también una cuestión de respeto. Hablando de respeto, hoy por hoy también vemos... Eso es algo muy perdido también. Sí. Muy perdido. El origen de violencia, o sea, falta de respeto entre ellos y hacia el docente. O sea, también los docentes y las autoridades educativas hoy por hoy somos víctimas de violencia. Violencia de papás hacia los docentes, violencia de alumnos hacia el docente, o sea... Irreverencia, como sí. Que ya no se respeta a las autoridades, no, y es una lástima eso, porque eso después, fíjate cómo se traslada. Mira, los titulares que estaba apareciendo recién ahí abajo en la televisión era la escuela como una caja de resonancia de los problemas de la actualidad. A ver, ¿qué va a pasar en una escuela, en una sociedad que está imbuida en la criminalidad, en el narcotráfico, en la pobreza? Son problemáticas estructurales de nuestra sociedad que repercuten directamente en la educación y en las generaciones futuras, que en realidad son las que después realmente van a padecer todas las consecuencias de este sistema tan rebajado como lo ha sido la educación. Yo fíjate cómo pienso, porque yo terminé la secundaria en 2021 y yo sé que soy una persona que soy bastante culta en comparación a otras personas. Es muy lastimoso, porque yo te digo, porque subí un montón de cosas afuera de la escuela, y es una lástima porque se ha desvalorizado la educación. Hoy la escuela ya no es lo que era antes, vos no aprendés de educación cívica como antes, y es una lástima porque con la implementación del voto joven, que es algo muy importante, ¿no les parece que sería fundamental que los jóvenes realmente entendamos lo que es la política? Y más allá de votar un candidato porque nos gusta cómo se ve o cómo se expresa o porque parece un poco loquis, como que no nos representa. Exacto. Eso. Claro, ahí dos cositas. Yo no hablaría de ellos, hablaría de nosotros. Y la violencia o diversas situaciones que nos atraviesan y que nos ponen en tensión y que nos hacen interpelar nuestras prácticas, sean educativas o sea en la vida diaria, pasa por ver cómo es la sociedad, ¿no? No es que hay violencia escolar, sino que hay violencia en la sociedad, en el club, en la política, en el lenguaje verbal. Y también va a haber violencia en la escuela. Hay un término budista que es el ahimsa, que yo lo suelo traer mucho, que detrás de cámara seguramente también lo conocen, que es la no violencia, ¿no? Vivir haciendo el menor daño posible. También sí podemos repensar algunas instituciones, pero yo no creo que haya falta de respeto, sino que hay... otra mirada y hay otro sujeto que aprende diferente al de hace 5 años. Vos sos muy jovencita, hace muy poquito que terminaste el secundario. Ya los niños o los estudiantes, ya los jóvenes que terminan nuestra escuela secundaria obligatoria, ya son diferentes, ¿no? Los que tienen hijos verán que a lo mejor de un hijo mayor al del medio, que pasaron 3-4 años, ya cambió totalmente la situación. Es la vorágine diaria, es el hacer continuo. Nos atraviesa también esto que mencionabas de la inteligencia artificial. El justo medio, ¿no? El equilibrio, el no dar recetas. No es que una cosa está mal ni otra está bien, sino que vamos a ir a través de los mediadores, que son los docentes, o son los padres, o son los adultos, pueden ir viendo y mediando ¿cuál es la estrategia o lo mejor para ese sujeto que aprende? Bueno, mira, para mí, en relación a lo que decía Mariel y también respondiendo a lo que mencionás vos, me parece que justamente para ser sujetos mejores como personas y como para contribuir a una educación mejor también, más justa, más formativa, más eficiente, me parece que es la preservación de los valores que hoy hemos perdido. Justamente yo creo que una de las cosas que es disruptiva entre las generaciones últimas que hay en este tiempo, digamos, de la gente de mi edad, para los que son más grandes y los más chicos, es que ya no hay tanto fomento de los valores, lo que es el respeto, la educación, gracias, por favor, permiso, disculpa.
disculpame. Ahora es como que algunas de esas cosas lamentablemente han quedado obsoletas y tienen un valor moral y ético fundamental que nos caracteriza para vivir en sociedad, porque vos no podés vivir en sociedad si estás todo el tiempo a las puteadas no. o cagándote a palos, por favor. Yo coincido acá con Vero, lo que dice es verdad, los chicos cambian, la sociedad evoluciona, tenemos nuevos protagonistas y todo va evolucionando. Pero sí, por favor, el tema del respeto, ¿no? Uno, yo en el caso docente, hablo en primera persona, entras al aula, no saludan, nadie dice nada. Bueno, entonces me parece que hay ciertas cuestiones que por favor hay que tener en cuenta lo que es el saludo, como vos misma decías, Euge, el gracias, por favor, eso hace a la persona en sí, y que no solamente en la escuela, también con el día de mañana, cuando vayan al mercado laboral y quieran insertarse, tienen que saber ellos mismos cómo conducirse en la vida y con respeto. Y también reforzar, por favor, el tema de la familia como primer agente sociabilizador. La escuela claro. viene a reforzar, a complementar lo que se enseña en la casa. O sea, pero todo depende también de cómo ese niño, niña, adolescente, dependiendo de los niveles educativos, obviamente, cómo esté en la casa, qué hogar tiene. Mira, justamente me hiciste acordar algo de nosotros hablamos en cámara off, o sea, no estábamos en cámara, pero vos dijiste algo que me pareció sumamente interesante y está bueno para traerlo a colación, de que la escuela hoy ya no cumple un rol meramente educativo como siempre fue, sino que cumple un rol social, que también es un lugar de contención en donde los chicos también por ahí acuden a la escuela como un lugar para salvaguardarse de las realidades horribles que viven en los barrios, de crímenes horribles. Un niño de 6 años fue baleado en Rosario hace poco y estamos frente a situaciones diarias de extrema violencia que la verdad es que afectan a lo más profundo del corazón y que no se puede poner en palabras. Y es importante que eso se trabaje desde más arriba, desde lo más jerárquico, porque si bien lo podemos intentar, la sociedad no se puede cambiar desde abajo para arriba. Debe ser la gente que está arriba que proporcione mecanismos de contención que sean eficientes y útiles para proporcionar en las escuelas y también en los mecanismos educativos de formación docente, que haya docentes que estén preparados para afrontar lo que es la psicología infantil, porque por ahí no es solamente enseñar y una labor de decir, bueno, 2 más 2 es 4. No, 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 sino que tienes que hacer un acompañamiento integral teniendo en cuenta el contexto social tan complejo que vivimos hoy en día. Así que no sé cómo estamos de tiempo. Yo creo que en la actualidad la escuela ha sabido colmar algunas demandas o algunos requerimientos que fueron pidiendo el contexto social, ¿no? Uno de ellos es el servicio de comedor, de copa de leche. El educar desde que el niño entra o desde que el estudiante entra hasta que se va, ¿no? Y esas mini revoluciones que yo siempre digo, empiezan desde la célula más chiquitita del sistema educativo. Yo haría como ese sistema centrífugo del lavarropas, desde adentro, desde el interior, desde una persona, dos personas, el ejemplo y la praxis, el accionar, muchas veces enseñan y nos enseñan a los adultos muchísimo más que algunas palabras o algunas bajadas de línea. Así que atentos a esas mini revoluciones y sumamente empoderada de lo que puede hacer cada actor educativo desde su pequeño lugar o su gran lugar o su lugar gerencial en el sistema educativo. Esas son las revoluciones que tenemos que causar y que realmente motivan en una institución escuela con mayúsculas. Sí, también la articulación entre niveles, porque por ahí llegamos a la instancia donde hay adolescentes que llegan a secundario y bueno, hay cuestiones que en los otros niveles tienen que trabajarse para que ya se llegue al secundario una buena persona con valores. Bueno, muchas gracias, chicas. Es muy importante tener una mirada docente que represente justamente la gente que vive esta situación día a día. Y bueno, para cerrar, vamos a contarles que vamos a contar un poco sobre lo que hace Grisel Tenuta. Ella es una cantante de tango que fomenta este arte cultural tan rico y especial de Argentina. Tiene un show que se llama Show Pasional. El 25 de junio a las 21 horas estará en Stanley Bar. El 25 de mayo al 3301, como lo están viendo en pantalla. Y bueno, hará tango y mucho más, boleros, cosas muy interesantes. Tiene un vozarrón increíble, es una genia y bueno, siempre fomentando el arte y las mujeres independientes. Esto ha sido Retratos Urbanos. Yo soy Euge Pascucci y bueno, les quiero agradecer por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a seguirnos en YouTube como Retratos Urbanos, en Instagram y a mí como Euge Pascucci. Así que bueno, adiós, chicas. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Hasta el próximo domingo. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Nos vamos.